a ver, la gente que es un poco mayor que yo al final, pues sí que me comentó que, bueno, que se han criado aquí prácticamente, ¿no? Que se han criado aquí con los billares, los futbolines y tal. Y bueno, es un local que al final yo no tenía constancia de él. Y bueno, cuando empezamos ya con la obra y demás, pues la gente me lo fue diciendo y la verdad que creo que es algo que es importante también para Ciberral, un local como este que es mítico, pues que, no, pues que le demos otro uso, ¿no? Al final y que vuelva a resurgir otra vez, ¿no? Hemos creado varios ambientes diferentes. Primero, donde hemos estado antes, que era la zonita de barra, pues para al final la cañita, el vinito y tal. Después hemos creado una zona, una sala, ¿vale? Para comer y demás, tranquilamente. Creo que bastante acogedora, bastante ambientada, bien. Aparte tenemos un pequeño reservadito también para grupitos pequeños y tal, que quieran tener un poquito más de intimidad. Y luego vamos a terminar también con un patio interior, que creo que de cara al verano y de cara al entretiempo y demás, creo que es fundamental. Inclusive, ante la situación que estamos, hemos climatizado el patio con unas estufas, unos tolditos, para que también se pueda utilizar en invierno. La empresa que nos diseñó todo esto, Lineal Reformas, fue la que que del todo ha diseñado todo el local y lo ha dejado pues, como estáis viendo al final. Hemos conseguido con materiales de la tierra, porque la piedra que hemos utilizado ahí fuera es piedra de Valenzuela de Calatrava, una piedra del terreno que nos traen directamente desde el campo. Intentando utilizar lo original del este del local, con el ladrillo visto que hay, que apareció en un ladrillo visto cuando empezamos a picar. No sé, intentando conservar un poco la esencia del local, con mucho verde, mucha planta artificial, dándole mucho sentido al vino, con los botelleros, muchas botellas que hay por ahí. En fin, es un poco una sinergia de todo, de varias cosas. Esto es una frutería, antes de ser los recreativos. Y la verdad que es curioso, la gente se pasa y te recuerde y te diga, joder, aquí he jugado, aquí me ponían los bocadillos. Es un local emblemático que ha estado mucho tiempo cerrado, la verdad. Ya te digo, los días que pudimos abrir, que fueron 12, 13 días escasos, la verdad que la gente tuvo una aceptación bastante, bastante importante y la verdad que la gente muy bien, ¿sabes? Pero bueno, del día a la mañana de repente nos hicieron cerrar. Sin ninguna noticia antes, con el género comprado, con todo, y bueno. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra propia carta del restaurante la vamos a adaptar para poder llevarla a casa, siempre y cuando los platos que se puedan llevar a casa, porque hay ciertos platos que evidentemente la calidad del producto pierde si no se come al momento y demás. Entonces vamos a coger y vamos a adaptarla para poder llevarla a casa. O sea, vamos a trasladar lo que es una cocina de restaurante, una cocina creativa, una cocina diferente, a la cocina a domicilio para que la gente pueda disfrutar de esta cocina en casa. Ya estando todo cerrado, pues creo que estamos en la necesidad y la obligación de hacerlo, ¿no? Lo llamaría una cocina de fusión con un buen producto, que creo que es lo más importante al final, ¿sabes? Por ejemplo, algunos de los platos curiosos que tenemos o las que la gente la verdad que reacciona de una manera sorprendente es, por ejemplo, un foie, un hígado de pato, que lo que hacemos es curarlo en una mezcla de sal y azúcar con un poquito de regaliz negro, y lo que hacemos es curarlo ahí ese hígado, ¿vale? Y luego después lo cocinamos directamente cortándolo y dándole un calentón, por ejemplo. Entonces lo cocinamos al final de esa manera, con la sal y el azúcar. Es una cosa que, por ejemplo, a la gente le resulta curiosa. Luego tenemos también otro lingote, un lingote que hacemos de vaca. Lo envasamos al vacío, ¿vale? Lo trabajamos al vacío durante 24 horas y después lo lacamos con una salsa oriental, con un toque de spray de oro también, y a la gente la verdad que también le llama bastante la atención. En fin, tenemos siempre platos que son platos que todo el mundo más o menos conoce, pero le intentamos dar una vuelta de tuerca, ¿no? Bien con fusión o bien con una elaboración diferente, ¿no? Yo a Garagor lo definiría como una cocina de producto, como te he dicho antes. Creo que el producto que entra en un restaurante tiene que ser lo más importante, y creo que es lo que más hay que seleccionar y nunca jugársela con el producto. Al final tienes que tener un producto siempre de alta calidad, y eso son nuestras sellas, además de identidad, o sea, es el producto.